Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase virtual del curso de razonamiento matemático. El día de hoy vamos a ver el tema de certezas. Cuando hablamos de certezas, vamos a hablar de un tema del razonamiento matemático en donde nosotros vamos a ponernos siempre en el peor de los casos. Es decir, es la probabilidad, ¿ya? Es la probabilidad mínima que vamos a obtener para poder obtener un objeto y la certeza lo va a hacer luego de poder haber sacado todas las posibilidades negativas. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, dice, acá vemos este niño que tiene, que ve en este envase, ¿no? En de cristal. A ver, vamos a bajar por acá. A ver, voy a mover esto. ¿Ya? Vemos en esta máquina que es un dispensador de golosinas, ¿no? En este caso de bolitas de dulces de colores, vemos que hay, a ver, vamos a remarcarlas. Tenemos 20 gomitas rojas, 15 amarillas, 30 verdes, 10 naranjas y 6 blancas. Indicar cuántas gomitas como mínimo tendrá que extraer Pablito para tener la seguridad de obtener con certeza que dos gomitas naranjas. Dice, dos gomitas de color naranjas. Sí, ya. Entonces, una gomita de color, una gomita de cada color y tres gomitas de un mismo color. A ver, si yo quiero tener la certeza, es algo, es una probabilidad que va a suceder, ¿no? Es como, por ejemplo, yo digo, si Samuel estudia, con certeza él va a aprobar. Entonces, esa es la certeza, una probabilidad positiva, porque sabemos que él ha estudiado, entonces con certeza va a aprobar. Entonces, la certeza para yo poder tener y sacar dos gomitas de color naranja, ¿qué es lo que va a hacer? En el peor de los casos, que Pablito extraiga primero 20 gomitas de color rojo. Primero se va 20 gomitas de color rojo. Luego Pablito tiene que extraer 15 gomitas de color amarillo. Luego Pablito tiene que extraer 30 gomitas de color verde. Y por último va a tener que extraer 6 gomitas de color blanco. Entonces, luego de haber extraído 20 gomitas de color rojo, 15 de amarillo, 30 de verde y 6 de blanco, con certeza, Pablito va a poder obtener o sacar gomitas de color naranja. Entonces, acá las preguntas que nos van a dar en los problemas es, ¿cuántas gomitas como mínimo tuvo que sacar Pablito para obtener dos gomitas de color naranja? Ah, ya, profesor. Entonces, tuvo que sacar todas estas gomitas y recién de ahí pudo obtener las dos gomitas de color naranja. Entonces, de esa manera nosotros vamos a trabajar cada uno de los problemas relacionados a certeza, ¿ya? Entonces, ahora, entonces, para eso vamos a pasar a la siguiente página, ¿ya? A ver, cuando tengan problemas así con respecto a urnas, es lo mismo, ¿ya? Entonces, dice, en la urna se tienen las siguientes esferas, 4 blancas, 5 azules y 3 negras, ¿ya? ¿Cuántas esferas como mínimos debo sacar para tener la certeza de extraer una esfera de color azul? Por ejemplo, entonces, para yo poder extraer una esfera de color azul con certeza, ¿qué es lo que voy a tener que primero? Extraer las de color blanca y luego extraer las de color negras. Una vez que ya no haya ni bolas blancas ni bolas negras, yo sé que con certeza voy a extraer una bola de color azul, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros vamos a ir trabajando cada uno de ellos, ¿no? Entonces, por eso acá, mira, dice, de la letra A, la resolución. Si queremos un azul, en un caso de infortunio, siempre infortunio quiere decir nos vamos a poner en el peor de los casos. En el peor de los casos, tan mala suerte que yo primero saqué todas las de color negras. ¿Cuáles son? 3 negras. Luego yo saqué todas las de color blancas. ¿Cuántos son? 4 blancas. Y recién, con certeza,
voy a poder sacar una bola de color azul. Y acá está, ahí especificado, ¿ven? Lo que les estaba mencionando. Ahí está. Entonces, la sumatoria, ¿qué vendría a ser? Vendría a ser lo que he sacado, ¿ya? Ojo, ah, mira, lo que he sacado más lo que me indican. ¿Y me indican qué me indican, profesor? Ah, me están indicando una bola de color azul. Por eso, ese 1 también, o si me hubieran indicado 2 bolas de color azul, 3 bolas de color azul, las ponía la cantidad que me indicaban. Y la respuesta tenía que ser 8, ¿no? Y así sucesivamente vamos a trabajar con cada uno de los problemas. Entonces, en el problema que nosotros tenemos en la hojita, ustedes tienen esta hojita de acá. Dice lo siguiente, ¿ya? A ver. De un juego de naipes de 52 cartas, 13 de cartas palo, relacionar correctamente cuántas hay que extraer al azar como mínimo para tener la certeza de haber obtenido lo siguiente. Ah, a ver, chicos, miren, yo sé que en una baraja de cartas, alguna vez hemos jugado cartas, ¿tiene 52 cartas? Sí, profesor, ¿no? Son 13 de trébol, que ustedes le llaman así, trébol. Tienen 13 de espadas, o le llaman palos también, 13 de espada. Tienen 13 corazones y 13 cocos, o también que le llaman diamantes, ¿no? Diamantes, ya. Ahí está. Es lo que ustedes tienen. Ahora vamos a poner un poco más chico la fuente. Ya, esto es lo que ustedes obtienen en una baraja. 13, trébol, espada, corazones, diamantes. Ahí me suma, profesor, los 52 cartas, por supuesto. Ahora, dice, pero acá me piden algo. Me piden, dice, ¿cuántos hay que extraer al azar? Y como mínimo, para poder obtener un naipe de color rojo. Ah, profesor, yo sé que en la baraja de cartas se divide en mitad-mitad. Es decir, 26 son rojos y 26 son, 26 que vienen a ser negras, ¿no? Ya, ah, ya, profesor. Y negras. Entonces, claro, ¿no? Entonces, profesor, si a mí me piden un naipe de color rojo, supongamos que en el peor de los casos sea tan mala suerte, ya, imaginémonos que tenga tan mala suerte, que yo saque, ya, 13 corazones. ¿De qué me piden? Ah, de color rojo. ¿Ya? Que tenga tan mala suerte que saque 13 de trébol. Yo sé que los trébol son de color negro. ¿Ya? 13. Tan mala suerte. Y que sea tan mala suerte que pueda sacar 13 de color espadas o palo, que también son de color negro. Entonces, ¿cuántas cartas hasta ahí he sacado? 26. Y como me piden una carta de color rojo, ah, profesor, tendría que ser, con certeza, yo voy a tener que me va a salir una de color rojo, que pueda ser diamante o corazón. No me piden cuál de ellos, simplemente en el color. Por lo tanto, la relación que sería, sería a 27, ¿no? Entonces, de esa manera yo voy a tener con certeza de poder obtener un naipe de color rojo. Y sería la mínima cantidad que yo tendría que extraer de cartas. Ya vamos a ponerle. ¿No sería 26, profe? No, 26 no. ¿Por qué? Porque te piden un naipe de color rojo. Si tú sacas 26 cartas, ¿de qué colores has sacado 26? De negro. ¿Y has sacado alguno de color rojo? No. No, entonces necesitas una de color rojo. Entonces, ¿cuántos serían? 27. 1E. Está bien. Ya, 1E. A ver, vamos a poner la clase. Entonces, supongo que en la 2 sería... Dice, 3 naipes de color negro. Supongamos entonces todo lo contrario, que yo tengo la tan mala suerte que saco ahora los rojos, ¿no? Yo voy a sacar los rojos, ¿ya? Entonces, si yo saco todos los rojos, serían, profesor, los de corazones y los de diamantes, ¿ya? Yo saco todos los rojos. Hasta ahí son 26. Y como me piden 3 naipes de color negro, ¿cuánto sería? Ah, profesor, entonces serían 29, ¿no? 29. Entonces las 2 sería la letra B. ¿Ya? En el número 3 en romano, dice un 13 de trébol. Mira, un 13 de trébol. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? 51. ¿Ya? Tan mala suerte tengo
que yo saco del 1 al 13, diamantes. Del 1 al 13, corazones. Del 1 al 13, espadas o palos. ¿Ya? Ahora, profesor, entonces, hasta ahí ya salieron, ¿ya? Ya salieron, profesor, ya salieron los diamantes, corazones y espadas. Muy bien, entonces ya me va a salir un trébol con certeza. Ya, entonces la respuesta sería 40. No, porque a mí me están pidiendo algo en especial, que es un 13. Entonces, imagínate que yo tengo la tan mala suerte que saco el 1 de trébol, el 2 de trébol, el 3 el trébol, el 4 el trébol, el 5 y así sucesivamente. Al final me queda el 13 de trébol que yo quiero. Entonces, ¿cuántas cartas he tenido que sacar para yo poder tener con certeza un 13 de trébol? 51, ¿no? Ahí está la mala suerte. Ahí está, 51. Y ese vendría a ser la relación. O por ejemplo nos dice, en una caja se tienen las siguientes esferas. 7 rojas. Ya, tenemos 7 rojas. A ver. 7 rojas. 8 blancas. 6 negras y 9 verdes. ¿Ya? Entonces tengo roja, blanca, negras y verde. 4 colores. Entonces, indicar cuántas esferas como mínimo debo sacar para tener la certeza de extraer lo siguiente. 5 esferas verdes. Profesor. Entonces, la mala suerte es que yo saque todas menos las de color verde. Que saque cuántas? 7 rojas, 8 blancas y 6 negras. ¿Cuánto suma ahí todo eso, chicos? 21. Y quiero 5 esferas de color verde. Entonces, ¿cuántas esferas tendría que sacar como mínimo? 27, ¿no? No, ¿cuántas esferas son? A ver, 7 rojas, 8, 6. ¿Cuánto suma 8? Eso. 21. Ya, pues 21. Pero yo quiero 5 esferas verdes. ¿Ya? Entonces, indica cuántas esferas como mínimo debo sacar. 21. ¿Mínimo debo sacar cuántas? 26 esferas. Ahí está. ¿26? Claro. ¿Pero por qué? ¿Cuántas esferas suman este Brian? 7. 8, 15. 7. 21. Más 8. Más 6. 21, ¿no? 21, ya. Ya, entonces, hasta ahí he extraído todas las menos verdes. Y yo quiero 5 esferas verdes. Solo 5 esferas. Solo, acá dice acá, ¿cuántas esferas como mínimo debo sacar para tener la certeza de extraer lo siguiente? 5 esferas verdes. Entonces, ¿cuántas como mínimo tengo que sacar? 26. Porque dentro de las 26 ya tengo las 5 esferas de color verde. Ahora me dicen 2 esferas del mismo color. ¿Cuántas tendría que extraer? 2 esferas del mismo color. Puede ser cualquiera. Claro, puede ser cualquiera. Por eso, ¿cuántas? Dice, ¿cuántas esferas como mínimo debo extraer para tener del mismo color? Ahora, ya, en este caso... 28. Ya. No, Alexa me dice 6. Ya, a ver. Tenemos 7 rojas, 8 blancas, 6 negras y 9 verdes. ¿Ya? Ahora, profesor, me van a decir 2 la respuesta. No. Imagínate que tú tienes tan mala suerte y sacas una de color rojo. Ahora, tienes tan mala suerte, sacas una de color blanco. Tienes tan mala suerte que sacas una de color negra. Y tienes tan mala suerte que sacas una de color verde. ¿Ves? Mira, has sacado una roja, una blanca, una negra y una verde. Pero a ti te piden 2 esferas del mismo color. Entonces, a la siguiente esfera que tú saques, ya vas a tener con certeza que va a ser una esfera del mismo color.
ya sea me salga roja, blanca, negra o verde, ya voy a tener dos esferas del mismo color. Entonces, ¿cuántas esferas he tenido que sacar? He tenido que sacar... Cinco. ¡Cinco! ¿Por qué seis? Cinco, si solamente tengo rojas, blancas, negras y verdes. Entonces, cinco. La siguiente bola que saque, si me sale roja, ya tengo dos del mismo color. Si me sale blanca, dos del mismo color. Si me sale negra, dos del mismo color. Si me sale verde, dos del mismo color. Entonces, la respuesta sería cinco. ¿Ya? Cinco. Luego dice, Ernesto Pimentel tiene hoy una presentación. A ver, vamos a borrar esto. Ahí está. Dice, Ernesto Pimentel tiene hoy una presentación importante en el programa de La Chola Chabuca, personaje que tiene en su cajón seis pares de zapatos idénticos. Mira, seis pares. Me están hablando de seis pares, ¿ya? Si hablamos de zapatos, ¿cuántos zapatos tenemos, profesor? Tenemos 12 zapatos, ¿ya? Me están hablando de seis pares. Pero como me dicen que todos son idénticos, ¿ya? Entonces... no va a variar ni color, ni forma, ni nada. Simplemente que debo de tener cuenta que de esos 12 zapatos son 6 derechos y 6 izquierdos. Porque no creo que Ernesto Pimentel tenga todos los pies derechos o los dos pies izquierdos, ¿no? Entonces, ahora, dice, como mínimo debe de sacar para tener con certeza de haber extraído lo siguiente. Dos zapatos izquierdos. Entonces, ¿cuál es el peor de los casos? Ah, profesor, el peor de los casos, que haya sacado un zapato, ¿ya? Que haya sacado un zapato derecho. Ahí está. Ahora, en el peor de los casos, ¿qué hubiera sido? Que haya sacado, ¿ya? Todos los zapatos derechos, vamos a ponerlo así. Estoy poniendo con román. Ya, ahora sí. Que haya sacado un zapato derecho y así haya sacado los seis zapatos derechos. Mira, ahí está. Ese es el peor de los casos. Pero yo quiero dos zapatos izquierdos. Por lo tanto, los zapatos que voy a sacar con certezas, ¿qué van a ser? Profesor, ya van a ser del lado izquierdo. Entonces yo quiero dos zapatos del lado izquierdo. Ahí está. Entonces, ¿cuántos zapatos en total tuve que haber sacado para poder con certeza tener dos zapatos izquierdos? ¿Cuántos he sacado? Ocho. Ocho zapatos he sacado para tener la certeza. Y si me piden un par utilizable, ah, profesor, cambia. Si imagínate, yo saco seis derechos, seis izquierdos, cualquiera de ellos que saque, el siguiente que voy a sacar, ¿cuál va a ser? El opuesto, ¿no? Imagínate que yo saco seis derechos. ¿El siguiente qué va a ser? Un izquierdo. ¿Y qué ya tengo? Y ya tengo un par utilizable. Entonces serían siete o seis. Claro, ahí serían siete. Porque seis, imagínate, seis derechos sacas y el siguiente zapato que saques, el séptimo, ¿qué va a ser? Izquierdo. Entonces ya tienes un par utilizable. Y de esa manera, chicos, nosotros vamos a trabajar cada uno de los problemas relacionados a certezas.